Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Beto, me dicen Beto, es más fácil. Más Soy de fácil. Argentina. Ah, ok, Beto, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo, amigo? Excelente, hermano, muchísimas gracias por la oportunidad y nada, simplemente agradecerte por siempre aportar tanto valor. La verdad que aprendo, pero muchísimo, muchísimo de vos. Sos uno de los canales suscriptos que tengo, que escucho todos los días audiolibro, todo por iVoox, así que gracias por eso. Gracias, amigo. Diego, cuéntame, pregúntame lo que quieras. Dale Andrés, te comento, sí, yo hago network marketing, no estoy por ahí haciendo la misma compañía que vos, pero por ahí, o sea, lo que es el sistema es todo más o menos lo mismo y está todo basado en en lo que es la educación, ¿verdad? En la industria, claro. Exactamente. El secreto por ahí es la educación. Ahora, ¿cómo por ahí hacer entender a la gente que viene con ese chip de lo que es la vida tradicional, ¿verdad? De muchos años de estar metiéndonos creencias que por ahí no son las que uno realmente quisiera tener o no son de uno mismo? ¿Cómo poder hacer para que se haga el cambio y que la gente tome conciencia de que realmente tenemos un sistema que es brutal? Porque el network marketing es para nosotros, para gente normal y corriente, que con una baja inversión se puede empezar a hacer, ¿verdad? Ok, mira, yo creo que el concepto de la educación supera la industria. Voy a intentar explicar. El ser humano debe transformar su mentalidad, no solo porque participe en un negocio de network marketing, sino porque es un principio fundamental, esencial para la vida. El ser humano actúa como piensa y si actúa como piensa, sus resultados son están determinados a su manera de pensar, a su mentalidad. Digamos que la fórmula que se ha estudiado por años, incluso antes de Cristo, incluso mucho antes, se entendía que había una causa y un efecto, ¿no? Y que había unas acciones que estaban precedidas de unas emociones y unos pensamientos. Y esas emociones y esos pensamientos, ¿sí? Influían en mi forma de actuar. Así que las personas, si logran comprender que sus resultados dependen de su mentalidad, se van a educar. O sea que la respuesta sería concientizar. Ahora bien, Beto, tenemos que ser sinceros con algo, tenemos que ser sinceros. No es fácil que un ser humano haga ese cambio digamos, de una programación que llevamos toda una vida, de una educación tradicional, a quererse autoeducar. Porque la educación tradicional está basada al miedo y está basada el conocimiento lógico, técnico, intelectual. La educación que se requiere para el éxito o la que se requiere para industrias como la de nosotros, que es de contacto humano, se necesita una educación de habilidades blandas, de otro tipo de inteligencias, de más conciencia que inteligencia. Y esa educación no es una educación formal que te califiquen y que te evalúen, sino que es una educación que está ligada a hábitos consistentes de libros, de información empoderante que te va a ayudar a transformar tu mentalidad. No es fácil. Yo quiero que todos los que estemos aquí conectados entendamos de que creemos que podemos influir en otra persona. Ahora, ¿cómo puedo influir? ¿Sí? Para que yo pueda, que mi equipo quiera educarse con el resultado. El resultado se vuelve atractivo y tu audiencia, tu grupo primario, tus amigos, tu radio de influencia va a querer saber qué hizo Beto. Y cuando a Beto le preguntan, Beto, ¿a qué le acotas tu resultado? Pues Beto va a contestar claramente a su transformación mental y va a empezar a recomendar los libros y va a empezar a recomendar los audios y eso crea ese círculo virtuoso de educación, ¿sí? Yo creo que ese sería como la mejor forma de motivar, ¿no? La mejor forma de motivar, entiéndase bien, mover a la acción, de motivación, de mover a la acción sería el resultado. Ahora, Andrés, es que yo todavía no tengo resultados, porque hay gente que dice, pero ¿cómo hago si yo todavía no soy diamante o el nivel que sea, no soy un líder de la industria y no gano todavía mucho dinero? Sería muy injusto y quedaríamos en un ciclo vicioso de que si no tengo dinero, no tengo resultados, no tengo resultados porque no tengo influencia, no tengo influencia porque todavía la gente no ha visto lo que tengo en la mano.
Te voy a decir a qué resultado me refiero, Beto. Me refiero al cambio como ser humano, al cambio de actitud, al cambio del lenguaje, al cambio de postura, al cambio de energía, y eso es un resultado. Entonces, ¿cómo conecto con la gente para que se quiera educar? Cambia tú. Porque si yo sigo viendo el mismo Beto y lo veo que todavía sigue, no sé quién, no conozco mucho de Beto, pero digamos, voy a colocar un ejemplo, yo veo el mismo Beto mal geniado, veo el mismo Beto egocentrista, veo el mismo Beto que nunca saluda, veo el mismo Beto mentiroso, veo el mismo Beto que conocí del colegio, que no me caía bien, pues yo no voy a interesarme por esa información. Pero si yo veo un nuevo Beto, una nueva actitud, una nueva energía, un nuevo lenguaje, coherencia, no es resultado económico, el resultado personal. Entonces, la respuesta sería, a través del cambio tuyo, vas a influir y vas a poder impactar y vas a generar el interés de la educación. Ahora bien, no nos educamos porque hagamos un vehículo económico. Tenemos que llegar a este nivel de conciencia. Nos educamos porque es lo mejor para nuestras vidas. Nos educamos porque es lo único que nos puede cambiar nuestra realidad. Nos educamos porque cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, puedo transformar la realidad mía, la de mis seres queridos y la de mi entorno. Y creo que ahí es donde está ese gran sentido. Cuando yo interiorizo la educación, no desde una técnica para construir el negocio, sino que interiorizo la educación desde la vocación, desde el propósito, desde lo profundo, y me enamoro de ella, tú vas a contagiar a tu equipo y a tu entorno y a todo el mundo de querer hacer lo mismo. Entonces creo que tenemos que superar un concepto de llevar a la gente a que se eduque para que le vaya bien en el network marketing. Tenemos que llevar a la gente a que se eduque para que le vaya bien en la vida. Y creo que ahí hay una diferencia. La diferencia va a ser en instar a tu gente a que se eduque por ellos y no por ti. Y entonces deja de ser una estrategia y una técnica y se vuelve un propósito. Y ahí, cuando se vuelve un propósito, pues claramente todo funciona, ¿no? Creo que ese es el concepto. No sé si pude contestarte la respuesta, Beto, la pregunta. Otro nivel, Andrés, otro nivel, la verdad que increíble, increíble. Y sí, puntualmente lo que yo valoro, más allá de los resultados económicos, es la transformación que uno tiene, ¿no? ¿Verdad? Es lo que cómo te cambia la vida, te cambia la esencia, te cambia absolutamente todo. Y vos de esa manera es tal cual como vos decís. Todos entendemos que son procesos. Muy poca gente tiene resultados de un día para otro. Esa es una realidad. Entonces, es difícil por ahí si lo ponemos, como vos dijiste, desde la parte de lo que es los resultados. Pero sí se puede cambiar, se puede ver el resultado que vos tenés como persona, que eso es lo que más rescato de lo que es la industria. Y de personas como vos, por ejemplo, que aportan muchísimo valor y realmente aportan a la vida de las personas. Por eso, nada, Andrés, simplemente agradecerte, sí. Y sabes, Beto, ahí hay algo muy importante. Cuando yo lo hago desde el propósito, espero el proceso con mejores ojos, con mejor intención. O sea, cuando yo lo hago desde el propósito, cuando yo lo hago desde el amor, cuando yo lo hago desde lo que él va a recibir por educarse, yo no tengo el afán de que esa persona se vuelva un super líder y respeto su proceso. Pareciera mentalmente que no es estratégico porque el resultado en el mediano y corto plazo se vuelve lento. Pero yo prefiero un proceso lento al inicio, pero duradero por siempre, a un proceso rápido al inicio y posiblemente efímero en el futuro. Entonces, he aprendido eso con el tiempo, después de 8 años del desarrollo del negocio, que es mucho más inteligente soportar, o sea, hacerlo desde el propósito para esperar el proceso de la educación, ¿ya? Porque queremos a veces un proceso de educación como esteroides, ¿no? Como muy rápido, ¿no? Y creo que no funciona. Yo me he dado cuenta que toma tiempo. Y funciona, o sea,
Yo creo que hacerlo muy bien, hacerlo con amor, es el camino correcto de la educación para que las personas puedan crecer muy bien. ¿Ya? Excelente, Andrés. Muchísimas gracias y tal cual, raíces firmes, ¿no? Hay como hacer la casa, hacer los cimientos bien firmes para después que la casa se pueda quedar bien, bien sólida. Es lo mismo este negocio. Así es, Andrés, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Te admiro, realmente te admiro y de corazón. Y gracias por el aporte. Ojalá que puedas seguir aportándole como lo haces de esta manera durante mucho tiempo a todas las personas, porque no solo a mí, sino a mucha gente. Así que te mando un saludo desde Argentina y es un placer poder estar hablando con vos acá hoy. Gracias, Beto, gracias. Dios te bendiga, amigo, gracias. Okay, hola. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, wow. Amigo. ¿De dónde me saludas? Qué locura. Yo soy de Argentina. ¿De qué zona? Argentina, del sur de Argentina, de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Bien al sur de Argentina. La verdad que no me la esperaba, pero siempre veo tus vivos, tus charlas, tus videos. Sos una inspiración para mi vida. Estuve en el negocio de Amway, y la verdad que el network marketing y la educación, como escuchaba recién a Beto y a vos, me cambiaron un montón la forma de pensar, mi mentalidad y todo. Y eso me ayudó mucho también a cambiar mi forma de ser. Y mi pregunta ahora es, estoy escribiendo un libro y he leído algunos de tus libros y me gustaría ver tu punto de vista o saber qué fue lo que te, o qué, en qué punto de tu vida te llevó a escribir los libros y cuál es la recomendación quizás. Ok, bueno, claramente la experiencia vivida fue la recomendación, fue lo que me movió, o sea, lo que llevó a mí a moverme fueron los procesos que he vivido en la vida. Y la recomendación más sencilla, y que para mí fue sumamente importante, lo más importante de escribir es escribir. O sea, el juego está en no parar hasta terminarlo. Ese es el concepto. Mucha gente intenta escribir, pero para. Y creo que el juego está en no parar hasta que escribas, hasta que lo termines. Creo que ese es el consejo más real. Suena muy, como muy básico, pero sabes que entenderlo es muy poderoso. Mucha gente quiere escribir, pero no escribe. O mucha gente escribe, quiere escribir y deja todo a medias. El juego está en terminarlo. El juego está en terminarlo, ¿sí? Ese es el juego. Termínalo, sigue hasta que no pares hasta que no termines, revísalo varias veces, revísalo y termínalo. O sea, lo más importante es termínalo. Después de que termines y tú ya lo tengas materializado, ya ahí lo único es buscar ya la parte técnica de cómo distribuirlo, la parte editorial, pero el juego está en tener el documento en la mano. Después de que ya tengas el documento en la mano y que tú sepas que ya terminaste, puede pasar cualquier cosa. Entre esas, volverte un bestseller. Pero si no lo terminas, nada puede pasar. Entonces, el único consejo que te doy es que lo termines. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que... A ti, Maxi. No, sos grande. Yo, gracias a muchas personas del negocio igual, mi perfil, acá en mi perfil de Instagram, comparto muchos videos sobre educación emocional. Y digamos, igual sos como una inspiración para me gustaría hacer lo mismo que vos quizás de ayudar a las personas a concientizar y a formar, digamos, su vida en base a la conciencia, ¿no? Que eso es lo que más me queda de vos siempre que repetís ser conscientes y digamos llegar a ese punto del ser humano del equilibrio en todos los sentidos y nada, y ser feliz. Así que muchas gracias por la oportunidad. A ti, amigo. Gracias, Maxi. Hola, Felipe. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto conocerte. Un placer. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Todo súper bien. Perfecto. Entonces, una pregunta que yo te sigo hace mucho tiempo. Yo me dedico al network marketing hace más o menos como 3 años. Ok. No, como 2 años y medio, con altos y bajos. Pero hay un punto que hoy día estoy como pasando. Sí. Que creo que mi nivel de conciencia está siendo tan alto, bueno, a base de mi... Bueno, nunca es suficiente, ¿cierto? Siempre hay que aprender. Pero
¿Cómo lo haces tú para poder vivir hoy día en una sociedad con su nivel de conciencia tan bajo? No sé cómo te adaptas, cómo te vas adaptando, cómo vas en tu familia, en tu gente, cuando empezaste, cómo lo hiciste, cómo lo hacías. Esa es mi pregunta más que nada. Tu nivel de conciencia hoy día, a mí me pasa que a veces como que no encajo, muchas veces me cuestiono mucho y no sé si te pasaba a ti al principio. Soy todavía una... La respuesta no es, no sé cómo la vayas a tomar, ojalá la puedas digerir bien, pero voy a intentar para transmitírtelo. O sea, una cosa es conocimiento, otra cosa es nivel de conciencia. La manifestación real de un nivel de conciencia, hay aceptación ante todo ser humano en la humanidad. Quiero que me entiendas. Cuando un ser humano eleva su nivel de conciencia, ama, acepta y es capaz de convivir con cualquier ser humano. Incluso un ser humano, cuando eleva su nivel de conciencia, se debe hacer más humilde y debe ser capaz de convivir con cualquier ser humano. Entonces, yo creo que habría que evaluar el concepto que tienes de conciencia, porque el concepto más alto de conciencia tiene que ver con el amor. O sea, el concepto más alto de conciencia tiene que ver con el amor. O sea, si yo me creyera que tengo un alto nivel de conciencia y que mi forma es que no puedo hablar con una persona común, lo que explica el principio de conciencia es que no, o sea, realmente estoy en contravía, porque ser más consciente es ser más humano. ¿Listo? O sea, en más conciencia, más humano. Más conciencia, mejor hijo. Más conciencia, mejor hermano. Más conciencia, mejor padre. Más conciencia, esposo fiel. Más conciencia, cero mentiras. Más conciencia, más transparencia. Más conciencia, más amor. Más conciencia, más empatía. Más conciencia, más humildad. O sea, por eso te digo, puede haber un error de comprensión de conciencia. Una cosa es tener una información y creerse más inteligente. La inteligencia no es igual que la conciencia. La inteligencia es hermana del ego. Y el ego es quien dice que otra persona es inferior a mí. ¿Listo? Quiero decírtelo con amor y no es para ti nomás. Es, si tú me dices que estás siendo más consciente, tienes que amar más. Si tú me dices que estás siendo más consciente, al contrario, tienes que ser capaz de hablar con la prostituta. Tienes que ser capaz de hablar con el ladrón. Si tú estás diciendo que eres más consciente, tú tienes que ser capaz de hablar con un vándalo y hablarle desde el amor y que él te entienda y que él te escuche y que él diga, wow, un ser humano más consciente es un agente de cambio. Un ser humano más consciente es un ser humano que no juzga. Un ser humano más consciente es que alrededor de él la gente quiera estar con él. Porque él es tan consciente que con simpleza transmite sabiduría. Entonces, quiero que cambies el chip. Ahora, Andrés, ahora voy a decir una parte. Yo, Andrés Londoño, vengo de un punto A donde Andrés Londoño se creía más que los demás, donde Andrés Londoño era egoísta, y donde Andrés Londoño, porque yo vengo de ser gerente general, docente de universidad, consultor, empresario, y yo me creía más que los demás. Y ahí yo no era consciente, yo ahí era inteligente. ¿Listo? Y yo cuando empecé a ser consciente, yo quité esa perspectiva. Es más, la primera señal de conciencia, óigame, quiero que me escuchen, esto es brutal. La primera señal real de conciencia es que nada te genera emociones, nada te fastidia, todos te caen bien.
La primera señal de conciencia es que ya no te molesta lo que antes te molestaba. La primera señal de conciencia, la primera señal de conciencia es que yo ya soy capaz de hablar con el vigilante y verlo con ojos de amor. La primera señal de conciencia, la primera señal de conciencia es que ya eres capaz de hablar con tu mamá así no entienda nada. La primera señal de conciencia es que ya eres capaz de hablar con tu hermano así no hagan el mismo negocio. La primera señal de conciencia es que tus amigos sigan siendo tus amigos así no hagan el negocio. La primera señal de conciencia es cuando todo lo contrario, eres más cerca a todo el ser humano y no más lejano a todo ser humano. La primera señal de conciencia es cuando ya todo para ti es hermoso y perfecto. La primera señal de conciencia, cuando tú dices, estoy siendo consciente, es cuando eres capaz de ver un trancón en una vía, una autopista, y decir, qué gran momento. La primera señal de conciencia es cuando tú estés desayunando y en vez de quejarte, tú digas, espectacular desayuno. Cuando la primera señal de conciencia es que cuando tú te acuestes a dormir, tú digas maravilloso día, y cuando te levantes diga espectacular día, y cuando no haya dinero digas espectacular día, y cuando no te vaya bien en la vida tú digas espectacular vida. O sea que el mayor nivel de conciencia es cuando todo a mi vida se vuelve perfecto. Yo estuve en un lugar equivocado donde la conciencia me generaba comparación. Y yo pensé que era la conciencia, y no, eso es la mente, eso es el ego. Porque la conciencia es un nivel superior del yo, porque la conciencia es mi voz interior, porque la conciencia es hermana del espíritu, porque la conciencia emana lo correcto, porque la conciencia, y me hiciste una pregunta muy fuerte, porque si tú estudias mi hoja de vida en los últimos 7 años, el único mensaje que habla Andrés Londoño se llama conciencia. Y lo vengo estudiando absolutamente. Y por eso, pero no quiero que lo tomes a mal, no, para nada. Te lo estoy diciendo con todo el amor. Ahora, ¿cuál es el reto para ti, amigo? El reto es que a partir de hoy vas a demostrar que te hiciste consciente con todo lo que te expliqué. A esas personas que no conectas, tienes que ser capaz de conectar. El reto ahora es ganarle a todo lo que te resiste. ¿Sabes qué es el máximo nivel de conciencia? El máximo nivel de conciencia es que seas capaz de ganarle a todo lo que te genera emoción y que la emoción desaparezca. Cuando una conciencia está elevada, cuando un ser humano está en conciencia expandida, los problemas no existen. Todo es perfecto, todo es lleno de amor, todo es real, todo es correcto. Y creo que, al contrario, cuando tenemos el nivel de conciencia elevado, encajamos en todo lugar. No es al revés. Cuando tú tienes el nivel de conciencia al máximo nivel, tienes que ser capaz de encajar en todo lugar, porque el resto se llama ego. Cuando tú sientas que no encajas, nunca será tu espíritu, siempre será tu ego, porque el espíritu encaja siempre. ¿Cómo así, Andrés? El espíritu entiende que todos somos perfectos, únicos, que todos somos en ese contexto iguales, que todos somos parte de un todo, que todos somos hijos del mismo y entendemos a todos como iguales y los amamos por igual. La ley universal por excelencia espiritual es amar al prójimo como a ti mismo. Y si la conciencia ha crecido y se ha elevado definitivamente es porque ya amas a todo el mundo, es porque ya quieres a todos los seres humanos, es porque ya comprendes total profundidad de que sí encajas en todo. Ahora
El reto es al revés. Vas a ir a buscar, a encajar en todo. Que todo encaje en ti, que la comida encaje en ti, que tus padres encajen en ti, que tus amigos encajen en ti, que todos los seres queridos encajen en ti, que ahora en adelante totalmente, totalmente, todo, todo encaje en ti, porque eres tan perfecto amor, porque eres tan, tan, tan esencia que conectas con todo el mundo. Y ese es el verdadero nivel de conciencia. Uf, de verdad que no esperaba una respuesta tan, bueno, sí esperaba, la verdad, tan profunda, de verdad, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la... Hace tiempo que quería preguntarte, Andrés, de verdad que siempre veo tus lives, pero nunca, nunca me había atrevido a, no sé, a decirte yo. Y hoy día me motivé, así que de verdad que gracias, gracias por ese nivel de conciencia que creo que hace mucho, mucha falta en este mundo, sobre todo hoy día, con todo lo que está pasando. Así que estamos en la casa, así que hay que aprovechar de educarse, estudiar, estudien, métanse el libro en la cabeza, sigan a Andrés, y gracias, Andrés, gracias por el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. A ti, amigo, y la respuesta es con todo el amor del mundo para ti y para todos. Crezcamos en conciencia de manera genuina. Amemos, ayudemos, respetemos, edifiquemos, creemos una atmósfera totalmente diferente para la humanidad. Y creo que de eso se trata este espacio. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que yo estoy intentando hacer? Construir la comunidad con más conciencia de habla hispana. Entonces, yo estudio ese elemento muchísimo y vivo y transpiro por él, y por eso la respuesta. Pero todo es con amor. Felipe, Dios te bendiga inmensamente, y de ahora en adelante sal a vivir conscientemente. Es al revés. Vas a encajar en todo, vas a ver perfección en todo, vas a amar a todo y a todos. Y no te vas a comparar con nadie, ni vas a creer que tienes algo superior a alguien. No, entre más conciencia, más humildad. Entre más conciencia, más amor. Entre más conciencia, mucho más comprensión. Buenísimo, buenísimo. Voy a empezar a aplicarlo. Lo voy a aplicar y gracias, gracias por la respuesta. Creo que fue el clic que necesitaba, y la vida se trata de clic. Así que muchísimas gracias, que estés bien. Y a ti, amigo. Dale, papá. Chao, papá. Chao. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Yo bien. Bien, muy bien. Ay, asombrada, porque siempre digo yo y no pasa nada. Hoy te tocó. Es que no es fácil porque escribe mucha gente y a veces no alcanzo. Bueno, y lo máximo que hacemos son unas 4 o 5 preguntas. Y nos vamos conectando. Si quieres, lo bajas un poquito para que te veas más la cara. Para que te veas un poquito más, porque está como alto. Pero bueno, tranquila. A ver, me puedes preguntar lo que quieras. Ahí queda ¿así? Mejor. Dale, Vero. Ahí queda perfecto. Vero, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Estoy con todas las pilas porque recién termino de seminario que daban Sergio y Charo Rivera, así que con todas las pilas de lo que ellos venían contando, y bueno, y justo vi que estabas en el vivo y dije, bueno, me voy a conectar, te mandé la solicitud y ahí aparecí en la cámara y dije, wow, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ya que ellos estuvieron hablando mucho de sacar el diamante que uno tiene adentro, ¿no? Y, sí. Y de perseverar para hacer una historia de éxito y de inspiración para otras personas. Entonces, mi pregunta sería justamente esa. ¿Cómo hiciste para sacar el diamante que había dentro tuyo y cómo te convertiste en fuente de inspiración para otras personas? De éxito y de triunfo. Yo creo que lo que más sacó mi diamante fue la necesidad, siendo sincero. O sea, yo sentí que yo tenía que ser diamante y tenía que hacerlo por mi familia. Entonces yo lo he dicho varias veces, la fuerza más grande mía viene por el amor que tengo por mi esposa y mi hijo. Yo quería el resultado,
y, no, y lo quería a toda costa, y querer el resultado y tener ese motor tan grande, esa razón, ¿sí? Esa razón, pues fue lo que sacó mi diamante, fue lo que sacó mi fuerza y fue la razón. O sea, fue, en este caso, mi esposa y mi hijo. Darle el mejor futuro posible, darle la mejor calidad de vida posible, darle todos sus sueños y sus metas. Y yo estoy absolutamente feliz por lo que he podido lograr por ellos. Hoy estábamos ahorita en el conjunto donde vivimos y veía a mi hijo absolutamente feliz. Y yo decía, qué buenas decisiones he tomado. Mi hijo, en estos días, te voy a contar algo, porque la pregunta tiene que ver con esto. Le dijeron en el colegio que hiciera, en la tarea era de que hiciera algo, para que hiciera un dibujo de regalarle a alguien, a la persona que mejor era con él, la persona más buena para él, que él hiciera un dibujo para él, un regalo. Y él hizo el regalo para su papá, porque decía que la persona más buena, más buena, más buena en su vida era su papá. Y eso tocó mi corazón. Y entonces, y él considera eso, porque el papá, con todo el respeto, claramente, y con humildad, le puedo cumplir sus sueños, sus anhelos materiales, sus juguetes, es poder darle, dedicarle tiempo, desayuno con él. Yo despierto a mi hijo todos los días lo despierto, yo lo baño, yo desayuno con él, yo almuerzo con él, yo ceno con él, yo me acuesto a ver películas con él, y eso fue porque me hice libre. Entonces, lo que te quiero decir es que fue la razón número uno, lo que sacó mi diamante fue la razón. Cuando tú me preguntas, ¿qué sacó ese diamante dentro de ti? La razón, el motor, el propósito, el por qué y el para qué hacía lo que hacía. Y yo hice esto por mi esposa y por mi hijo, por hacerlos felices, poder cumplir sus sueños, por viajar con ellos, por darles condiciones, no por un tema material, sino por hacerme libre, por poder tener opciones en la vida. Esa fue lo que me sacó el diamante, el deseo de poder darle lo mejor a mi familia. Entonces la respuesta es para todo el mundo, de manera genérica, es que lo que va a sacar tu diamante, lo que te va a llevar a lograr lo que tú quieres lograr, no es ni el dinero, no es ni la estrategia, ni la técnica, ni nada de eso. Lo único que te va a llevar a conseguir el resultado es la razón. Es la razón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que estás haciendo? Y es lo profundo. No es la forma. Y a eso le llamamos motivación. El motivo que te lleva a la acción. ¿Cuál es el motivo? Dar el plan para ganar dinero es una energía escasa. Dar el plan para ir a un viaje es una energía escasa. Mover volumen para llegar a un PIN es energía escasa. Hacer cosas básicas del proyecto empresarial solo para tener un resultado es energía escasa. Eso se acaba. Lo único que va a hacer que tu vida cambie y logres tener grandes resultados es encontrar la verdadera razón. Sergio y Charo son un gran ejemplo. Ellos, Sergio, cuando entra a este proyecto empresarial, estaba absolutamente quebrado, debía más de $1,000,000 a dinero de hoy, y esa fue la razón. Y a él le llama ese concepto de nada sirve la técnica si no hay perro. Si no hay perro. Claramente lo que quiere decir es que nadie se mueve si no hay una razón poderosa para moverse. Y la razón poderosa que yo tuve, claramente yo también llegué quebrado al negocio, era el tema económico, pero lo que a mí me movió así con toda la fuerza es mi esposa y mi hijo. Ahora bien, ¿por qué es importante una razón grande? ¿Por qué? Y profunda. Porque un viaje lo cumples y se acaba. En cambio, tú sabes cuándo se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar el deseo y el anhelo de darle lo mejor a mi esposa y a mi hijo? Nunca. Nunca. Porque mientras ellos tengan vida, seguirán siendo mi razón.
Mientras ellos tengan vida, yo me moveré por ellos. Entonces, cuando tú encuentras la razón correcta, es energía pura para el resto de tu vida. No solamente para llegar a un pino, a un viaje o tener un resultado. Cuando tú encuentras la razón correcta, cuando tú encuentras la razón correcta, pues claramente vas a poder tener energía pura para el resto de tu vida. Recuérdame la segunda parte de la pregunta. Creo que hablabas del propósito, no me acuerdo bien el pedazo. Claro. ¿Cómo llegaste a ser una historia de éxito y triunfo y inspiración para otras personas? Sabes, la pregunta es muy buena y voy a contestarlo así. Las emociones que yo viví, las emociones que yo sentí al estar tan mal en la vida, y cuando alguien me habla a mí y me dice, y yo medio entiendo lo que él vive, a mí me mueve hoy, y eso ya es un propósito superior, a mí me mueve tu vida. Vero, a mí me mueve tu vida, a mí me mueve la vida de todas las personas que se conectan. Porque lo que yo más anhelo, y como comprendo lo que es estar atado y que no pase y que no funcione y que tú quieras algo, como comprendo qué es estar en el fondo, como comprendo qué es estar frustrado, como comprendo qué es estar endeudado, como comprendo qué es no estar pleno, como comprendo eso y sé lo horrible que se siente, pues yo, para mí se volvió un motivo superior que se llama propósito, poder ayudar a las personas a que salgan de ahí. Y eso lo encontré cuando yo pude ver la diferencia. ¿Cómo así, Andrés? Cuando yo pude estar sin el negocio y con el negocio y lo que significó para mi vida, pues yo quiero que la gente viva lo mismo. Y por eso yo cuento mi historia y por eso yo quiero ser ejemplo. Pero yo no quiero ser ejemplo para que, ¿sabes? Yo no hago el live para que la gente me dé me gusta. Yo no hago esto para que la gente me dé me gusta. Yo hago esto para que alguien que esté aquí conectado se mueva, cambie, crezca, piense diferente, eleve su nivel de conciencia y tome una decisión y haga algo diferente. Y eso es para mí mi razón. Yo no hago este live para ganar dinero, ni hago este live para que la gente le dé me gusta. No, yo todo lo que hago, y es difícil de creer, todo lo que yo hago hoy, mis libros, los cursos, los lives, el YouTube, yo no lo hago por nada de eso. Al final es el resultado, lo material, lo económico, pero yo lo hago por impactar la vida de otra persona y que alguien diga, yo quiero hacer eso, yo voy a hacer eso. Él me tocó mi corazón, él dijo algo poderoso. Entonces, cuando me preguntas, pues, ¿cómo volví esa historia de éxito? ¿Cómo logré llegar a ese punto, hacerlo propósito y hacer todo esto que estoy haciendo y querer influir y tocar? Pues yo quiero lo mismo para las demás personas. Yo quiero que la gente sea plena. Yo quiero que la gente crezca. Yo quiero que la gente sea feliz. Yo quiero que la gente rompa todos sus límites, que la gente no sufra por falta de conocimiento. Me da tristeza ver a las personas sufrir cuando están enredadas con cosas tan pequeñas. Yo sufro cuando alguien me llama y me dice, es que estoy muy endeudado, debo $2,000, y yo me río porque yo debía 300,000. Yo veo personas que se quedan como atrapadas en cosas tan simples, y por eso yo digo, ¿cómo no voy a por lo menos intentar que algo, un libro, una palabra, una frase, un video, algo pueda hacer que tu vida sea mejor? Eso es lo que yo hago, ¿no? Y eso es lo que en lo que me mueve, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a construir todo esto, a hacer todo lo que estoy haciendo. O sea, después de mi familia, todos ustedes, todos los seres humanos, todos los que se conectan. Y me encanta ver una mujer de tu edad soñando, creyendo, conectada aquí, después de un seminario, volverte a conectar y seguir creyendo y conmovida. Y eso, tú,
tú y todas las historias que están aquí conectados son las que hacen que yo me mueva, son los que hacen que yo quiera poner toda la acción, ¿no? Y a veces quisiera hacer más, a veces quisiera hacer más, a veces me quedo atado, a veces quisiera ser ultramillonario para también dar dinero, para poder decirte, ¿qué te preocupa, Vero? Y que Vero me dijera, no, es que necesito $1,000 y yo se los regalo, le digo, mándeme la cuenta, ya se lo mando. Yo quisiera y le pido a Dios que me ayude a ser millonario porque quiero hacer eso. Quiero hacer eso, quiero, eso es lo que me mueve, eso es lo que me mueve. Qué lindo lo que decís, gracias por tu respuesta, claramente es una energía pura y poderosa porque es energía de amor, digamos, amor al prójimo. Y si me lo permitís, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, dale. ¿Vos considerás, o sea, hasta ahora todas las historias que he escuchado, o por lo menos en su gran mayoría, tienen como motivación su familia directa, digamos, ¿no? Tu mujer, tus hijos, Sergio Charo Rivera lo mismo. ¿Considerás que hubieras podido volcar o cómo hubieras podido tener tu historia de éxito o tu motivación, tu propósito alto sin haber tenido tu mujer y tu hijo? O sea, claro, no sé, sabes, si hay un ejemplo muy grande en el negocio y es el ejemplo de José Bobadilla. José Bobadilla es uno de los niveles más grandes de este proyecto empresarial. Y te voy a decir cuál es la motivación de José Bobadilla. La motivación de José Bobadilla no es ni económica, ni su familia, ni sus hijos, porque no los tiene. La motivación más grande de José Bobadilla es el liderazgo, es la educación. El propósito de José Bobadilla es transmitir, es inspirar, es elevar el nivel de conciencia a través de información de valor, y eso lo mueve lo suficiente. Y no tiene que ser una familia, ni un hijo, y ni ese tipo de cosas de dolor, porque Bobadilla tampoco tuvo una historia dentro de dolor dentro del negocio, ¿no? Él dice que no fue así. O sea, que no necesariamente tiene que ser desde el dolor y desde el amor familiar para crecer. Sí es un tópico común. Digamos que en el avatar o en el promedio de las historias de éxito del negocio, siempre vienen después de un punto de inflexión. Pero cuando yo escucho a mi amigo, a José, y hablo con él, a él claramente no lo movió una historia de dolor, él lo movió el liderazgo, ¿ya? Y mira que Bobadilla soñaba con ser presidente y encontró en este negocio hacer lo mismo que podría hacer a través de la presidencia, construir sociedad, construir país, construir, digamos, crear ambientes de liderazgo. O sea que es muy importante que comprendamos ese concepto. O sea, no, el propósito es superior a tu ciclo primario. O sea, un propósito genuino supera a tu familia, supera a tu entorno. Lo que sí te digo y quiero que comprendas es que el propósito, ¿sí? El propósito sí es la mayor fuente de energía. O sea, no es la técnica. Por eso todos los que han tenido grandes resultados en este proyecto empresarial, lo que los mueve es el propósito. Porque las personas que, si los mueve el dinero, si las personas los llega a mover lo material, cualquier negocio te saca porque te van a pagar más dinero. Ayer me llamaba una persona a ofrecerme otro multinivel y me decía que me podía ganar $20,000 semanales y que me podía ganar $100,000 al mes. Y yo le dije, tú no entiendes mi negocio. Tú no entiendes mi negocio porque yo no hago esto por dinero. Yo ya sé ganar dinero. Yo puedo ganar dinero por fuera. Yo soy escritor, soy conferencista, tengo una hoja de vida que me permite ganar dinero en el mundo tradicional, pero pocos proyectos empresariales me permiten trascender, crear un legado, llamar, o sea, literalmente inspirar, conectar personas, crear un propósito a través de esto. Y ahí es donde está la diferencia. Pero si yo llego a creer que la razón poderosa por la cual hago este negocio es el dinero,
pues claramente con moneditas virtuales o con cualquier cosa, con lo que sea, me voy a mover, porque al final no comprendí el fondo de nuestro proyecto, ¿ya? Y lo que sostiene a nuestra corporación como la número uno del mundo por más de 7 años es su propósito, no es la estrategia, no es el producto, no es la red, no es el software, no es la página web, no es el negocio en sí, es el propósito, es la visión. Personas ayudando a personas a tener mejores vidas. Y mejores vidas significa mejores familias. Mejores vidas significa gente más consciente, más feliz. Mejores vidas significa más tiempo. Mejores vidas significa libertad, esperanza. Mejores vidas significa ser íntegros. Mejores vidas significa ser mejores seres humanos. Mejores vidas significa transformar tu mejor versión, construir la mejor versión de sí mismo. Mejores vidas significa crecer de adentro para crecer hacia afuera. Mejores vidas es vivir a través de un legado, vivir a través de la trascendencia y no desde el punto de vista económico. Porque cuando el dinero lo resuelves, te pierde el sentido de la vida. En cambio, hay personas que no tienen dinero, pero saben el sentido de la vida y son plenas. O sea, el dinero es poderoso, es una gran herramienta, no es ni buena ni mala, es un potencializador, pero no lo es todo. Y nuestro proyecto empresarial, lo que menos tiene es dinero. Cuando tú entiendes el fondo de nuestro negocio, vas a poder entender que no necesariamente tiene que haber una historia de dolor, ni una historia de familiar, ¿no? Sencillamente es poder entender el propósito, entender el fondo del proyecto empresarial. Por eso las personas que están calificadas y que están hace mucho tiempo en el negocio, los grandes líderes de la industria, se siguen quedando y siguen haciendo el negocio. Porque sí, porque ya no es un, porque ya no es un negocio, porque lograron entender el propósito y lograron entender, dame un segundo, lograron entender el propósito, lograron entender el fondo, entonces deja de ser un negocio y se vuelve un proyecto de vida. Y ahí es donde está el mensaje. O sea, y ahí es cuando está el cambio. ¡Ay, auxilio! ¡Salud! Ahí es donde está el cambio. Y es lograr entender ese fenómeno. Es lograr entender que esto es superior, que es un proyecto de vida. Ahora bien, Andrés, ¿Amway es el único proyecto de vida? No. No. Claro que todos los negocios se pueden llevar a niveles de proyecto de vida, no todos, algunos, se pueden llevar a niveles de proyecto de vida, a nivel de propósito, y hay proyectos que no. Voy a colocarte un ejemplo. Si yo pongo un prostíbulo, ¿da dinero? Sí. Sí. ¿Tiene propósito? No. Destruye la vida de los demás. Yo puedo, y por eso no quiero juzgar, pero yo puedo montar una discoteca y vender licor. ¿Gano dinero? ¿Estoy edificando la vida de los demás? ¿Tengo propósito con ese proyecto empresarial? ¿Será que a los 70 años, 80 años, todavía encaja la discoteca en mi vida? ¿Cierto que no? En cambio, mira, cuando tú miras este proyecto empresarial, tú ves personas que tienen 80 años y siguen haciendo este negocio. Porque es más profundo, porque es para toda la vida. Y cuando una persona descubre eso, se queda. Cuando una persona sigue colocando los ojos en el producto, en lo económico, en lo material, en los viajes, cualquier cosa lo saca. Pero cuando una persona pone los ojos en el propósito, en el fondo, en lo profundo, todo es diferente. Bueno, muchísimas gracias. Me quedaría horas hablando con vos, pero bueno, sé que hay otras personas que también quieren tener su espacio, así que bueno, lo único que te digo, aparte de gracias, es que bueno, también creo tener un propósito de esos, y la mayoría dicen que a los 8 o 9 años supieron lo que querían, y bueno, yo en mis 8 años decía que iba a tener algo, que iba a descubrir algo para ayudar a mucha gente.
Pasó el tiempo, no pude estudiar en la universidad por problemas económicos, pero sigo en este proyecto hace 3 años y creo que lo que me hace quedar es que tengo esa sensación de esa seguridad de saber que voy a ayudar a mucha gente. Así que bueno, muchísimas gracias. A ti, Un amiga. placer poder hablar con vos y bueno, hasta la próxima. Muchas A ti. gracias. Gracias, amiga, gracias. Cuéntame, Jason, pregúntame lo que quieras. Pues Andrés, hoy tuve una convención con José Boaella, con los Coronas, con los tres Sí, embajadores. Y pues Tribustil. ahorita estaba recortando un audio que escuché de Boaella. Y pues te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hiciste Sí. para mejorar tu nivel de autoestima cuando José Boaella te contactó que, pues, no sé, se percibe pues que lo tenía un poquito, usted lo tenía un poquito bajo, que cuando pues ya eres un Andrés, que eres un diamante y pues una persona ya pues en un punto más alto de autoestima? ¿Cómo hiciste pues para potenciarlo? Bueno, pues claramente fue al revés, o sea, mi autoestima era demasiado alta, antes excedida, rayando con el egocentrismo. Mi autoestima era muy alta y siempre ha sido alta. Ahora bien, ¿cómo crece mi autoestima? Que la pregunta sería, ¿cómo puedo crecer mi autoestima? La información aumenta la autoestima, la educación aumenta la autoestima. Claramente, la posibilidad digamos, todo lo que es la oportunidad también te ayuda a aumentar la autoestima. Lo que te dices, el lenguaje, la información, lo que tú te dices ayuda a aumentar tu autoestima, ¿sí? Que te dices constantemente, cómo alimentas tu mente, ¿ya? Tus hábitos aumentan tu autoestima. Un ser humano que se cuide, un ser humano que haga deporte, se va a sentir más seguro. Tus hábitos saludables van a aumentar tu autoestima. La educación aumenta la autoestima. El lenguaje interno aumenta tu autoestima. Creo que son los elementos más básicos para aumentar la autoestima, ¿no? Son los elementos básicos. Yo, claramente, una persona se va a sentir más segura si tiene más conocimiento. Una persona se va a sentir más segura si se siente mejor. Una persona se va a sentir mucho más segura si. Posiblemente, pues, digamos, tiene una vida ordenada, tiene una vida con un futuro claro. Y algo que da muchísima autoestima es tener una gran visión y tener sueños por cuál luchar. Una persona que tiene sueños y tiene visión de la vida, normalmente tiene buena autoestima porque cree que la vida va a ser mejor para él. Una persona que crea que la vida va a ser mejor, pues claramente se va a sentir mejor. Entonces, creo que esos son los elementos más comunes de lo que significa posiblemente cómo elevar la autoestima, hacer actos conscientes de amor propio, arreglarse, vestirse bien, arreglarse siempre, vestirse bonito, no se trata de plata, se trata de que cuando la gente lo hace al revés, la gente alimenta de manera contraria la falta de autoestima, ¿no? Se trata mal, no se arregla, no come bien. Tiene malos hábitos y todo eso es, pues claramente, al contrario, en vez de elevar la autoestima, afecta la autoestima. Gracias, Andrés. A ti, amigo, a ti. Gustazo. Dale, papá, ahí le Pues puedes llamar al maestro. Dale. ¿Te gustaría qué? no sé, una pregunta, otra pregunta, ¿podría? Dale. Sí, dale, no que te ves bastante borroso, pero dale. De pronto sale internet, está que llueve y cuando Tranquilo. llueve pues se pone así. Bueno, Dale. mi pregunta es, veo que pues que tú eres padre, ¿no? Ahora, Sí. supongo pues que la crianza que tiene tu hijo o la educación que hace tu hijo se diferencia de la educación tradicional que, por ejemplo, que yo me crié o la que cree o la que se sigue criando pues otros Mucha niños. gente. ¿Cómo tú pues puedes ver esa diferencia en un niño pues como tu hijo que en otros niños? Un ejemplo.
Claro, total, o sea, cuando pues se nota la diferencia en la autoestima, en sus sueños, en su mentalidad, él escucha la palabra millonario con absoluta naturaleza, sueños, metas, propósito, negocio, para él es muy normal, es un niño, pero también es un niño que tiene otros hábitos, no solamente su autoestima viene de que hace todo lo que estamos haciendo nosotros, él lee, hace deporte, va a natación, juega tenis, ¿sí? O sea, tiene una vida diferente, claramente, pero viene también de que sus padres fueron educados, o sea, diferente. Ahora bien, no te puedes quedar con la excusa de tu pasado. No te puedes quedar con que yo fui educado de cierta manera, ¿no? Ya pasó. Tú puedes construir una nueva realidad a partir de ahora. Total, ¿ya? Tú puedes construir de a partir de ahora otra forma de pensar, otra forma de actuar. Y no se trata, porque si no estaríamos condenados a nuestro pasado. ¿Sabe que ayer pensaba en algo? Y yo te voy a decir cuál puede ser la mayor virtud de Andrés Londoño. Y la mayor virtud de Andrés Londoño es que no vive del pasado, ni me acuerdo. Yo siempre vivo de aquí para adelante. No vivo en el pasado, ni no. Y he tenido diferentes circunstancias. Yo, viejo, yo alcancé a vivir en una pieza. Yo hice aseo, yo almorcé con un dólar, comí, desayuné, almorcé y comí con un dólar. Yo era el aseador de la universidad donde estudié y en bicicleta. Y eso no afectó mi autoestima. Eso no afectó mi autoestima porque siempre viví hacia adelante. Porque yo vendía sándwich y empanadas en bicicleta, pero sabía que un día iba a ser exitoso. Sea, yo viví en una pieza, en un cuarto de una habitación donde pagaba $20 para poder vivir. Y eso no me generaba ninguna frustración porque siempre vivía en la visión, porque siempre vivía en el futuro, porque siempre estaba centrado en lo que podía pasar y no en lo que no pasaba. O sea que no es determinante lo que pasó en tu infancia. Tú puedes vivir diferente. O sea, si esa pregunta puede ser una señal de la barrera mental que tienes emocional, quítatela ya, porque eso no puede condicionar tu presente y tu futuro. No importa lo que haya pasado en tu pasado, no importa, tú puedes tener un mejor futuro. Y tu futuro empieza hoy. Hoy empieza tu futuro. No importa nada de lo que haya pasado. Gracias, Andrés. Gusto. A ti, amigo, a ti, amigo. Dale, papá, estamos hablando. Amigos, la hemos pasado súper, súper, súper lindo. Lo único que queremos es aportar a sus vidas, ayudarlos. Hoy ha sido una gran noche. La pasamos súper. La pasamos súper. Nos vemos el próximo domingo en Preguntas con Londoño y nos vemos el miércoles en la entrevista. Recuerden, los que estén interesados en el curso, en los cursos, me pueden escribir por interno en el Instagram, los que tengan el WhatsApp, me escriben al WhatsApp. Y bueno, en estos días vamos a hacer un Zoom. Voy a averiguar, voy a hacer el Zoom, voy a averiguar para que hagamos el Zoom con toda la gente de Telegram. Bueno, amigos, por interno les escribo, por interno. Chao, amigos, los quiero mucho.